Hola, ¿cómo están? Buen mediodía, ¿cómo andan ustedes? Por fin salió el sol, por fin está apareciendo después de muchas horas en los que lo hemos extrañado. Así está Morteros a esta hora con cielo parcialmente cubierto. Y con una temperatura de 24 grados 7 décimas, la mínima de hoy fue de 17 grados. Cielos con algunas nubecitas, pero el sol, está el sol. Y ha salido el sol en el día de hoy, viernes, para comenzar un lindo fin de semana. Ojalá que así sea. Bueno, el pronóstico decía que íbamos a tener mejores condiciones para el fin de semana. Sí, señor. Así que todo indica que si sigue esta tendencia, así estaremos. Ojalá, ojalá que sí. Sin lluviecita, seguiremos con la humedad, pero por lo menos estaría el sol. Así es, Luchi, buen mediodía. Te saludamos también porque tenemos mucho para deportes. Y como siempre, al finalizar tendremos la agenda para estar bien presente, para tener presente lo que tenemos este fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Efectivamente, sí, tenemos la información del deporte de todos los días en el noticiero y, por supuesto, los eventos más destacados durante el fin de semana que se pueden disfrutar a través de la tele y, por supuesto, a través del servicio de Coptel, ¿no? Bien, hoy tenemos los títulos Morteros en distintos títulos, tanto provinciales como nacionales. Vamos a ver de qué está hablando. De qué están hablando algunos medios y que involucran, por supuesto, la ciudad de Morteros. Exactamente, lo que fue el primer clásico de la ciudad en este año 2021. En un ratito, todo el deporte. Ahora comenzamos con la información de servicio para todos ustedes. Cotización de la moneda extranjera, el dólar oficial para la compra, 91 pesos para la venta, 97 pesos. El solidario para la venta, 160 pesos con 0,5. El blue para la compra, 140 pesos. Para la venta, 143 pesos. Farmacia de turno para el día de hoy, Farmasalud en Boulevard 25 de Mayo 536. El teléfono 40 40 75. Vamos a repasar la información que nos deja el reporte epidemiológico diario de la Municipalidad de Morteros. Atención con este dato, 16 nuevos casos solamente en el día de ayer. 16 nuevos casos, más de lo que se venía sumando durante toda la semana. Veníamos muy tranquilos con uno, dos casos. Llegábamos 10 hasta el día de ayer. Se han sumado 16 solamente en este jueves. Atención también con lo que pueda pasar en el día de hoy. Casos totales se ha elevado a 1.608. Positivos activos, 47. Estrechos aislados, 297, de acuerdo al reporte epidemiológico enviado en el día de ayer. Hablamos de COP Morteros porque este próximo domingo se va a realizar la asamblea primaria de asociados. Será en el Salón de Asociación Deportiva 9 de Julio, con todos los estatutos tal como lo establecen. Se realizará este próximo domingo a las 10 de la mañana. Bueno, en la asamblea donde pueden participar todos los socios de la cooperativa, donde se eligen los delegados. Y bueno, esta es una cooperativa de puertas abiertas, así que bueno, invitamos a todo quien sea asociado de la cooperativa y pueda asistir, bienvenido sea, porque bueno, es el apoyo que nosotros tenemos y que nos gustaría sentir de parte del asociado para la conducción de este año, que son años complicados, pero bueno, la cooperativa, gracias a Dios, está bien. Y bueno, luego de la asamblea siempre hay un momento donde bueno, la gente puede intercambiar palabras con el presidente, el secretario, o lo que necesiten evacuar, por ahí alguna duda, algo. Una vez que termine la asamblea, en esta se podría hacer. Así que bueno, invitamos a todos los socios de la cooperativa a asistir, ¿no? Si alguno cree que puede estar presente o que le necesita o quiere participar, no tiene más que acercarse. Domingo 28, en Asociación Deportiva 9 de Julio, en el Salón, sí, Social.
por el tema de la pandemia, obviamente, por el distanciamiento, se ha trasladado, no se hace más en el auditorio de ECOP Morteros, sino que se realiza en el Salón Social de 9 de julio, este domingo 28 a las 10 horas, los asociados invitados. Perfecto. Hablamos ahora de Baltasar, un niño de la ciudad de Morteros que necesita la ayuda de todos nosotros. Baltasar tiene síndrome de Duane, es un síndrome que se da en la visión. Exactamente, estuvimos dialogando con la familia en el día de ayer. Se están repitiendo muchos casos de algunas enfermedades que requieren tratamientos constantes u operaciones en la ciudad de Córdoba. Estamos entendiendo también que es cada vez más costoso y cada vez más duro para el bolsillo. Por ejemplo, incluso así ir a hacer una consulta a Córdoba. Sí, por supuesto. Ir, viajar dos personas a Córdoba. En este momento ya te sale una buena cantidad de dinero y mucho más si tenés que operar, si tenés que hacer alguna intervención. Vamos a conocer la historia de Baltasar, que necesita de la ayuda de todos nosotros, mucha, poca, lo que podemos, pero tiene que intervenirse en la ciudad de Córdoba y conocemos la historia. Por supuesto, este es Baltasar. Nosotros estamos realizando una venta de números para recaudar fondos para la operación de Baltasar. Baltasar tiene estrabismo y síndrome de Duane en el ojo izquierdo. Nosotros el 19 de abril tenemos que realizar la operación de urgencia por el tema de que cada vez puede empeorar o puede pasar a otro nivel. Hay tres niveles de síndrome de Duane. 1, 2 y 3. Baltasar por ahora está en el primero. Nosotros estamos vendiendo a 100 pesos cada número. El día 28, el domingo 28, sorteamos, tenemos hasta ahora 4 premios. Un lechón de primer premio, el segundo premio es una rosca de Pascua con 2 huevos de Pascua, el tercer premio es una carga de 10 kilos de gas que nos donaron. Y el último premio es una rosca de Pascua, un vino y medio kilo de helados. ¿Cómo podemos colaborar para comprar los números? Para los números se pueden contactar por redes sociales, Nahuel Cariñano, Tati Atencio o a mi número que es 3562-409805. A nosotros nos llaman y nosotros llevamos. Por ahí hay gente que nos pide la dirección, que eso se lo mandamos por privado. Y bueno, colaborar en comprar, algunos donan, donan dinero o cosas para sortear. ¿Dónde lo van a sortear? ¿De qué manera va a ser? Sorteamos en la radio urbana el domingo, queremos realizarlo por la mañana, para ya al mediodía que cada uno tenga su premio. Para esta primera cirugía nos pasaron el costo de 140 mil pesos. Es la primera que se le haría. Y después de ahí, obviamente, ir viendo. Son 3 cirugías en total en las que tiene que tener Baltasar. La primera, bueno, es el 19 de abril, como ya dije. Segunda va a depender. La segunda, obviamente, claro, va a depender de eso. Va a depender de cómo esté la primera vez, de cómo evoluciona la semana, que es el primer control a la semana, ya tiene que estar controlado. Y después de ahí, ir viendo el paso a paso. Bien. Para después. ¿Y la segunda cirugía tendría el mismo costo? Creemos que sí, porque no tienen que hacer otra cosa, es obviamente operar otra vez el ojo para que Baltasar pueda ver, porque no estaría viendo. ¿Cuentan con alguna obra social o no cubre? No. La obra social que tenemos no pasa por esa clínica, así que no nos cubre una mutual. Allí está el teléfono para poder comunicarse, para colaborar con Baltasar, 409805. El domingo se va a realizar este sorteo. Como decimos, con poco o con mucho, siempre es una gran ayuda para Baltasar y toda su familia. Y vamos a conocer un poquito más de qué se trata el síndrome de Duane. Es un síndrome ocular que es muy poco. Son casos muy aislados y de hecho hablamos con un oftalmólogo aquí de nuestra ciudad, con el doctor Ariel Muela, para conocer un poquito más esta enfermedad que lamentablemente hoy está teniendo Baltasar y por eso necesita la ayuda de todos nosotros. Repetimos el teléfono
una vez más, 409805. Mande un mensaje o llame por teléfono, es un teléfono celular, para que usted pueda acercar también su donación o comprar un número. Cualquier ayuda siempre es buena, siempre alcanza. Nos necesita, Baltasar, a todos nosotros. Como les decíamos, hablamos con el doctor Muela para que nos cuente acerca de esta enfermedad, de este síndrome de Duane. Es un síndrome bastante complejo, es un tipo de estrabismo especial, digamos, no es tan frecuente. Es una limitación del movimiento generalmente horizontal del ojo. El ojo se retrae. Por lo general se afecta el ojo izquierdo. Es más frecuente en niñas, aunque el chico que hemos visto es un varón. Y generalmente es unilateral, se afecta un solo ojo. Es congénito el síndrome este, el niño nace con esta patología. Es una malformación de la inervación del músculo del recto externo, que es lo que nosotros denominamos el motor ocular externo. O sea, externo nos referimos a un músculo lateral que lleva el ojo hacia afuera. Nosotros le decimos abducción, cuando el ojo va hacia afuera. En este tipo de síndrome, el niño tiene una limitación en el movimiento hacia afuera del ojo. Y una característica propia, que cuando el niño desvía su mirada hacia adentro, en aducción que le decimos nosotros, el ojo tiende a cerrarse, la hendidura palpebral se cierra. Esto es un tipo de estrabismo especial, que yo he visto muy pocos casos en mi práctica. Pasamos ahora al deporte, Luciano, ¿qué está pasando en materia deportiva y qué está pasando en los medios provinciales y nacionales? Porque hemos trascendido las fronteras de la provincia. Tal cual. Mucha repercusión generó lo que fue el primer partido clásico en la ciudad de Morteros, esta Copa Ciudad de Morteros, que se organizó conjuntamente entre ambos clubes, 9 tiro, tiro 9, que se jugó en la cancha de tiro federal. Ayer teníamos todo lo referido a la cuestión netamente deportiva y obviamente, más allá de que personalmente no estuve en la cancha, consultando con los colegas que sí estuvieron y también haciendo un repaso a las imágenes que trascendieron en redes sociales, incluso en diferentes medios de nuestra región, uno preveía que había posiblemente más gente de lo que estaba permitido inicialmente, que eran 600 personas, 300 entradas por cada institución. Cada institución... Exacto. A cada institución. Eso formó parte de lo que fueron las negociaciones, las reuniones con la municipalidad de Morteros y obviamente elaborando los protocolos correspondientes. Cada club tenía que vender sus entradas, había una entrada unificada y bueno, aparentemente hubo exceso de entradas. Insistimos, se veía claramente que bueno, no había del todo quizás un respeto estricto a lo que es barbijo, distanciamiento y cantidad de gente. Bueno, esto quedó plasmado con el hecho de que la municipalidad labró actas luego de lo que fue este evento deportivo, bueno, dando lugar a lo que era una irregularidad que se podía llegar a plasmar a simple vista. Y obviamente esto también trascendió a medios provinciales, ¿no? Porque ya manejábamos la información de esta determinación de la municipalidad en horas del mediodía cuando estábamos en el noticiero y luego se terminó de confirmar con la oficialización de la intervención de la municipalidad y también lo que quedó plasmado, evidenciado, como estamos viendo, en los medios de comunicación, por sobre todo las cosas de la ciudad de Córdoba, ¿no? El caso de Mundo D, también Cadena 3 que se hizo eco, por sobre todo las cosas por esta llamativa presencia de público, el caso de la platea oficial de Bautista Monetti, de la cabecera visitante, que se veía que por allí había más gente de lo deseado, ¿no? Sí, no había distanciamiento, no había gente con barbijo, pero bueno, también, a ver, entendemos un poquito los medios de afuera, a los provinciales, a los nacionales, que es mucho más fácil hablar de un escándalo, como le llamaron en el interior, que decir lo que está pasando en la mayoría de las canchas del fútbol de primera o en la Copa Argentina, donde van los presidentes de los clubes con toda la familia, van los hinchas, de eso por allí no se animan a decir tanto, pero sí cuando toman un caso como el que ha pasado, porque realmente
hay que decir la verdad, ha pasado aquí en Morteros, bueno, se animan sí a titularlo como escandaloso, como polémico, como acá no pasó nada. Pero bueno, después vemos o escuchamos en las canchas del fútbol de primera, la Copa Argentina, ya ni me acuerdo cómo se llama, y cada vez que hacen un gol se escuchan los gritos de bastante más de las personas que generalmente están habilitadas. A veces algún comentarista, algún locutor lo deslizan así muy superficialmente, pero tampoco se ocupan, no se ocupan directamente de ese tema, ¿no? Que también está pasando. La verdad que está pasando en todas las canchas. Luchi, vos mirás más fútbol que yo. Está pasando en la mayoría de las canchas de nuestro país, donde, y bueno, ya que estamos, metemos un poquito más de gente, ¿no? La verdad que es una realidad que se está viviendo en todos lados, en todas las canchas, y que atención que puede ser un claro ejemplo para ver qué puede pasar de ahora en más. Claro. ¿Se va realmente a habilitar un número o se dice, muchachos, cerramos con candado, que se juega el fútbol adentro y no va a entrar más nadie? Pero esto la verdad que está pasando en todos lados. La importancia es, bueno, por allí del reconocimiento de este error, si se quiere, en la venta de mayor cantidad de entradas por cada institución. Y esto quizás parece ser, bueno, vendemos un poquito más o el tema de los controles, digo, de cuántas entradas se terminan vendiendo, y una vez que llegó la gente, más teniendo en cuenta que disputaron partidos a lo largo de toda la jornada, los chicos de divisiones menores, que eso también hizo al número, ¿no? Y por otra parte, bueno, hay que decir que en algunos medios se exageró demasiado la cantidad de espectadores. Obviamente no tenemos el número acotado, sí, no creo que 2.500 personas me parece que es mucho. Sí, si hacemos un cálculo, a ver, eran 300 entradas por bando oficiales, son 600 personas, y uno calcula que entre 800, 900, quizás exageradamente hasta 1.000 personas había. Bueno, ya con ese exceso, obviamente, para que la autoridad competente labre el acta correspondiente, ¿no? Sí, creo que digamos, las imágenes de la tribuna llena, sin distanciamiento, fue el disparador como para que pase todo lo demás. Si había 1.500 personas todo alrededor del tejido, quizás no era tan escandaloso, entre comillas. Pero bueno, trascendieron esas imágenes donde se ve toda la gente que está sentada en un lado de la otra, sí. Y el árbitro y el lineman entrando con barbijo a la cancha, y en otros lados no se veía eso. Entonces, sí, bueno, definitivamente eso llamó mucho la atención. Pero bueno. Y como bien decía Jotín, sí, no deja de ser también una prueba, porque ya es inminente el comienzo de la Liga Regional. Bueno, a ver, la Liga Regional está en un momento también de cierta ebullición. Nuevas autoridades, no se aprobó el presupuesto, surgieron casos positivos de COVID. De hecho, lo que sí iba a ser algo similar en Brickman con la Copa Brickman, de enfrentamiento entre los dos equipos, ha quedado suspendido también por casos de COVID-19. Entonces, bueno, no deja de ser, digamos, una señal como para que, si arranca en condiciones la Liga Regional, se tengan estos recaudos necesarios, ¿no? Luchi, en un ratito seguimos hablando de más deportes y la agenda. Bueno, ya adelantamos un poquito de la agenda. Vuelve el deporte grande a nivel mundial. Tal ¿Qué cual. Tenemos? ¿Moto y Fórmula 1? ¿Vuelven los dos el fin de semana? Exactamente. Bien. Vuelve MotoGP con novedades, también con la Fórmula 1, que estaremos ampliando más allá del inicio de una temporada. Hay detalles a destacar también. En un ratito. Vamos a prepararnos porque mañana en Canal 50 una nueva temporada del programa ¿Cómo puede ser? Un programa radial que se emitía por Canal 50. Bueno, nueva temporada con cambio de día y también con algunos personajes nuevos. Mañana a la mañana, sábado, ¿Cómo puede ser? Por Canal 50. Cambiamos de casa, como se diría. La verdad que tenemos que estar muy agradecidos con todo el Canal 50 que nos abrió sus puertas. Y sí, la idea es mantener el mismo formato que veníamos anteriormente, un formato distendido, donde hablamos de temas que no son de actualidad noticiosa, sino más bien de actualidad de redes, de actualidades que salen de lo común, digamos, y que llaman mucho la atención. Por eso decimos ¿cómo puede ser? Porque es una frase que por ahí la gente muchas veces repite en el día a diario, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Y nos agarramos de eso para divertirnos un poco de las cosas insólitas, de las noticias insólitas, de cosas que nos pasan todos los días. Un programa de estilo radial, distendido, y que bueno, lo que pretendemos es, ahora en este horario que es de los sábados por la mañana, no es hacer un formato de noticias como por ahí se suele cubrir en los sábados a la mañana, sino aprovechar el sábado y hacerlo distendido. Muy contentos y en esta oportunidad hacerlo con todos los medios que se necesitan para que el programa salga con toda la calidad. Y bueno, como bien decías también, nuevos integrantes, nuevo panel, vamos a hacer 5,
para disfrutar de los sábados por la mañana y entretener a la gente con como lo veníamos haciendo, con buena energía, con buen humor y con las cosas más insólitas para contarles. Y bueno, y el panel, como bien decíamos, renovado. Es un programa que parece que está todo improvisado, pero en realidad está todo guionado para que parezca improvisado. Es muy difícil, hay mucha producción detrás de todo lo que van a ver, así que el sábado a las 10 de la mañana no se pueden perder. ¿Cómo puede ser? Bien, todos invitados. Por supuesto. Mañana a las 10. Mañana sábado 10 de la mañana por Canal 50, nueva temporada de ¿Cómo puede ser? Bien, vamos a repetir el teléfono para ayudar a Baltasar, que tiene este síndrome de Duane y que necesita operarse en Córdoba. El teléfono es 409805, allí pueden colaborar. Recuerden que hay premios, el sorteo se va a realizar el día domingo, pero toda ayuda es necesaria y por supuesto es bienvenida. 409805 para ayudar a Baltasar. ¿Vamos a una pausa? Vamos. ¿Lo llamaste por teléfono? ¿Le mandaste mensaje? ¿A quién? ¿Al que va a cantar ahora? No. Ay, me pasó. No, no me invitó. Bueno. Ay, no soy del grupo, discúlpeme. Ah, no estás en el grupo, en el grupo de WhatsApp de Steve Tyler. Bueno, no estoy. El cantante Aerosmith hoy cumple 73 años. Claro. Bueno. Los músicos que nos gustan ya están en la edad, en zona de riesgo. El grupo de riesgo es porque nosotros también estamos. Claro, pero no estoy invitada, usted sí. 73 años cumple este gran cantante y nos vamos a la pausa. Ya venimos. Sueño Celeste 2021. Más de 50 millones en premios. Pedile a promotores autorizados. Tigre Seguridad Privada SRL. Seguridad de eventos deportivos, fiestas, viviendas, comercios, industrias, municipalidades. Deja tu seguridad en nuestras manos. Tigre Seguridad Privada SRL. Contactate al 3562 4072 76 o al 3562 51 7340. Seguinos en Facebook e Instagram. Atrás mío tengo mi casa. Más que mi casa, es un sueño hecho realidad. Yo creo que es una alternativa para tener cuenta en estos momentos que estamos pasando, viste que económicamente siempre se siente el bolsillo y el respaldo está, te dan una facilidad importante, te dan opciones. Que es la opción más segura y confiable que hay en este momento en el mercado y como operador de la cooperativa, llegar a esto es un logro bastante importante. Más de 700 viviendas entregadas en toda la región. Cooperativa de Viviendas Horizonte, sucursal Morteros. Hola. El almacén natural, rico, saludable, diferente. Productos para veganos, diabéticos, celíacos y sin lactosa. Un punto de reunión agradable, distinto, donde podrás disfrutar desayunos, meriendas y una variedad en té que no lo vas a poder creer. La, 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 la. Buena música, copas de yogur, copas heladas sin lactosa, licuados y tostados gigantescos. ¿No los terminás? ¡Te los llevás! Exquisitos budines, todo, todo de elaboración propia. Encontranos en Italia 852, frente a la Plaza San Martín. El almacén natural. Que el comer saludable y rico sea algo cotidiano. Un, dos, tres, si te doy un beso y estás a mi pie. Disfrutá Semana Santa en Córdoba Ciudad y descubrí todo lo que tiene para ofrecerte. Viajá al corazón de su pasado, reviví su historia, recreá su cultura. Perdete en la tonada de sus calles, de sus esquinas, de sus barrios. Respirá la tibieza de sus paseos y sus jardines. Vení a disfrutar Córdoba en Semana Santa.
la ancestral y la moderna, la mística y la mundana, la sosegada y la jovial. Esta Semana Santa, disfruta Córdoba Ciudad. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino, que yo he nacido negro y barrandero. Te fuiste de parranda con amigos y te olvidaste de volver a la hora que te dijo tu mujer y ella te cambió la cerradura. Yo tengo la solución. Llámalo a Magú. Hacemos duplicados, cambio de cerraduras, cambio de combinaciones, apertura de cerraduras, apertura de automóviles y cerrajería del automotor. Rodrigo Wasinger te abre la puerta en el momento que más lo necesitas. Agenda este número 15 41 89 97. En Carolina Bazán, Escuela de Peluquería, ya están abiertas las inscripciones. Comenzamos en marzo, los lunes y martes en Morteros y los miércoles en Brinkman, con clases teórico-prácticas y cursos de barbería. Que la distancia no sea un obstáculo a la hora de invertir en tu formación. 7 años de trayectoria y muchos profesionales avalan nuestro prestigio. Si estás buscando asegurar tu futuro con una salida laboral donde haya compromiso, exigencia y calidad, hacelo con nosotros. Llámanos al 3562 41 15 75. Sumate y viví la diferencia. Lunes, martes y viernes, desde las 13. Todo el deporte. Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo, la temperatura 25 grados 9 décimas, la humedad 67%, lindo día en la ciudad, el solcito está allí, lo vemos en las imágenes. Presentamos los números de la suerte, Quiniela Nacional Nocturna, primer premio 6.427, provincia de Buenos Aires 9.911 y en Córdoba 7.932. Primer sorteo nacional 0022 en provincia de Buenos Aires 6.545 y en Córdoba 1.760. ¡Qué tema del recuerdo! ¡Ay, yo lo bailaba impresionante! Sé la coreografía, yo tenía como la onda de desacado. Sí, sí señor, sí señor, sí. Ahí estamos. Sí, ¿se escucha? Bien. Perfecto. Bueno, sí, la verdad. Sí. Que nos aguantaban ahí en Polo Centro cuando este tema explotaba. Qué lindo, la verdad que sí, qué lindas épocas. Era nuestro lugar para ir a disfrutar de las tardes allí en Polo, así que un beso grande para ellos. Lindo tema, linda música del recuerdo. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre en la ciudad de Morteros y de lo que ocurrió también, porque el día miércoles comentábamos de un accidente de tránsito, es decir, chocaron a un vigía, a un agente de seguridad, se dio a la fuga y más tarde su padre lo entregó a la policía. Ese era el título del cual hablábamos el día miércoles en este accidente que ocurrió en la madrugada. Un agente de seguridad regresaba en bicicleta, un auto lo chocó y luego más tarde el dueño del vehículo lo llevó a la policía. Y estuvimos dialogando con Leo Sarria, quien es el agente de seguridad, para ver cómo se encuentra y, por supuesto, si pudo dialogar con la persona que lo chocó y también con el padre. Tengo los golpes en el brazo, y en la rodilla, y apenas unos pelones en otro brazo, pero nada. La madrugada del día miércoles no será un día más para Leonardo Sarria. Salía de su trabajo para regresar a su casa. Pero eso no iba a pasar. Un vehículo lo embistió y se dio a la fuga. Las horas posteriores las tuvo que pasar en el hospital. Hoy se encuentra mejor y puede contar lo que sucedió.
remarcó que si el conductor del auto se acerca para pedirle disculpas, no tendrá problemas en perdonarlo. Miro hacia mis costados, veo un auto demasiado lejos, como una cuadra de distancia, y los cálculos era pasaba, porque era muy, muy larga la distancia. Lo que sí no calculé fue la velocidad a la que venía. No sé si fue una velocidad, fue alta velocidad o fue una velocidad prudente. La cuestión es que cuando llego y voy pasando ya la calle, ya me encontré con una luz pegando en la bicicleta y empecé a dar vueltas en el aire. Como mi teléfono no sufrió daño, empiezo a llamar, llamé a casa, llamé en ese momento, llamé a quien es mi patrón, el Darío, y lo llamé y empecé a decirle lo que me había ocurrido. ¿Se acercó alguien de la familia de este joven que conducía el vehículo para charlar con vos? Fue al hospital 2 horas después. Sí, fue a las 8:30, 9, fue el papá, estuvimos charlando ahí un poco. En principio lo que me dijo que estaba asustado, él estaba asustado, estaba nervioso. Supuestamente él llegó a la casa. El papá contaba lo que había dicho el joven, lo que había hecho en su momento. Había llegado a la casa a los gritos, dejó el auto y lo único que dijo que chocó a un hombre y el padre automáticamente acercó el vehículo hasta la comisaría. Son cosas que pasan, Rencor no hay que guardarle a nadie. Y bueno, qué sé yo, cada cual reacciona diferente, todos sabemos que reaccionan. Todo el mundo reaccionamos distinto. A lo mejor de él fue miedo, fue susto, quizás, no sé. Pero bueno. Buen accionar del papá. Dentro de todo, sí, buen accionar del papá. Y de él, bueno, si en su momento llega y pide disculpas, también no hay problema. O sea, no. Para mí también. Sería bueno que también él sepa pedir disculpas. Vamos a referirnos a lo que ya adelantamos, que tiene que ver con, bueno, los amantes del deporte motor a nivel máximas competencias de parabienes, porque arranca la Fórmula 1, arranca MotoGP. Vamos a comenzar por la Fórmula 1, algunos detalles que ya se están dando en lo que será esta vuelta en el Gran Premio de Bahrein, que dará comienzo a la temporada número 72 del Mundial de Fórmula 1, con algunas novedades y también algunas incógnitas. La vuelta del bicampeón, Fernando Alonso, por ejemplo, será uno de los datos a bordo de Alpine, el ex Renault, es uno de los atractivos que tendrá este campeonato, al igual que el debut de Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, con un Haas. Habrá que estar atentos a lo que haga Sebastián Vettel con el Aston Martin, luego de un año para el olvido con Ferrari, que lo reemplazó Carlos Sainz. Por el lado de McLaren, que en las últimas pruebas se presentó como la tercera fuerza detrás de Red Bull, y el siempre candidato Mercedes, que lo tendrá a Lewis Hamilton como aspirante a su octavo título. El que se perfila con buenas opciones es Daniel Ricciardo. Ya vamos a estar ampliando con la agenda sobre el cierre del noticiero para tener también los horarios a la hora de presenciar este evento. Y decíamos también MotoGP. En este caso será en Qatar, la cita para esta competencia también internacional. Se ha terminado el compás de espera de 4 meses. Todo listo para iniciar esta nueva temporada. Y como manda la tradición, Qatar tiene nuevamente el honor de abrir esta competencia con una particularidad a lo que ya están acostumbrados los pilotos y los amantes de esta disciplina. Este gran premio se celebra de noche, lo que hace que la atmósfera que se respira en el circuito internacional sea, por supuesto, mucho más especial y particular. Hubo una sola excepción en las pruebas, lo de Marc Márquez, el 8 veces campeón, se reservó en la recta final de su recuperación, pero de todos modos no llegará tiempo para el estreno en Qatar. Son algunas de las novedades y también, insistimos, sobre el cierre del noticiero, todo el detalle de los horarios y el día para disfrutar por televisión estas competencias. Muy bien, a levantarse, vamos a empezar a levantarnos temprano los domingos. Otra vez. Bueno, levántense ustedes. ¿Eh? Sí, es lindo volver a ver este tipo de competencias. Me parece fantástico. Vamos a hablar del tema vacunación como lo hacemos todos los días, pero con una historia muy, pero muy linda. Lo adelantábamos ayer, 98 años esperando la vacuna y pudo hacerlo. A ver, es la sensación, es el alivio que sienten muchos y cuando estamos hablando de personas que tienen esta edad, me da la sensación que que ese sentimiento de alivio, esa sensación de alivio, es aún mayor.
porque es propio y es para toda la familia. Claro, y la verdad que nos gusta rescatar estas historias, porque hay muchas historias de personas con esta enorme juventud que tiene la posibilidad de ser vacunada. Conocemos la historia de Catalina Manacero, 98 años y fue vacunada. Con mucha tranquilidad, porque la verdad es que uno escucha tantas cosas, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, que se asustan por el problema. Yo, como Mayel Carmen y Miguel, mis hijos, mi yerno, también lo tuvieron y la pasaron bien ellos, que no tuvieron ningún problema. Entonces uno piensa que si me llega a tocar a mí, a lo mejor también la voy a pasar bien, sin problemas graves. ¿Cómo se sintió después de que le recibió la vacuna? ¿Estuvo bien? Ay, pero bien. Yo, me parece hasta que no es cierto que me vacuné. ¿Y se sintió bien después de la vacuna? ¿No le dio nada? Nada, nada. Ni fiebre, ni ardor, a veces así en el brazo, completamente nada. Yo por televisión también vi a muchas personas que tienen 100 años, más de 100 años, que se han vacunado. Y personas que están, la de 100 años estaba muy bien, lo único que estaba bastante sorda, que no oía. A mí me gustan las plantas. Sí, yo a veces me levanto, me despierto mal, y entonces me levanto, salgo al patio y me parece que me pasa todo, me siento feliz estando ahí. ¿Trabaja en la huerta? Sí, en la huerta no, en la huerta trabajábamos unos años atrás, cuando estaba mi marido también, y yo también, pero al último ya, o no me dejan también, porque empiezan a decir, deja eso, que te vas a hacer mal, te vas a hacer, tenga cuidado, no camine por el patio, me dicen las vecinas, pero ellas se han caído más veces que yo, así que son jóvenes. ¿Y de salud cómo se encuentra? ¿Bien? Ay, gracias a Dios. Bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando llegan a esta edad que tengo yo, pues ya sabes que la vida se te va a ir de un momento para otro, que voy a partir un momento como otro. Pero tranquila, no me asusta pensar que ya voy a estar poco tiempo en este mundo, pero por eso será. Ha vivido todo, como tiene que vivirlo intensamente. Sí, me acuerdo cuando yo era chica, y me acuerdo de eso, tenía 5 años o algo así, tuve neumonía también. Estaba muy mal yo. Y un tío que vivía con nosotros, porque en aquella época nosotros vivíamos con toda la familia, ¿sí? La abuela y toda la familia. Y ella nos quería mucho, nos dio soltero, y me dice, si vos supieras, dice, lo que yo lloré cuando vos eras chica, porque el médico vino y me dijo, esta chica no va a pasar la noche. Claro, ellos nos querían mucho y se lloré, y gracias a Dios pasé la noche, mira cuántos años. 98 años. A veces hasta pienso, habré tenido neumonía, habré estado tan mal como dijo el médico. Qué linda historia, qué lindo es verlos, verlos así a nuestros abuelos, lo digo en términos genéricos, y me enteré, me contaron que la retan cada tanto. No me digas. El otro día la encontraron arriba de una silla, pero no sé, estaba cortando unas plantas o qué. No pero creer. Bueno, tiene una vitalidad maravillosa. Sí. Y bueno, sí. El hecho de la vacunación también nos hace. Creo que también nos hace a nosotros ver esa realidad de que hay mucha gente que con una gran cantidad de años siguen muy activos y siguen allí haciendo muchas cosas. Sí, así que bueno, le mandamos un saludo. Por supuesto. Y a cuidarse, porque bueno, no somos tan pibes tampoco, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Un beso grande a Catalina, que nos recibió muy bien. También a su familia, a Mari, a su familia también, muchas gracias. Y vamos todavía. Y tengo otra. ¿Otra tiene más? Dos timbres. No. Un timbre lo tiene en el patio, porque está en el patio todo el tiempo, no haciendo la quinta. Diga. Entonces, a veces cuando alguien le va a visitar,
tocan el timbre que está en la casa, entonces no lo escucha. Entonces tocan el otro, que el otro sí está conectado bueno, en el patio. Qué bueno, sí. Qué genial, ¿eh? Catalina, la bueno, verdad. Bueno, un sí, saludo muy grande para todos. Es sí. La mamá de Coco, sí, ¿no? De Coco Calvete, que lamentablemente ha fallecido hace ya un par de años. Bueno, la mamá de Coco, la queremos supuesto. Mandarle saludos también. Un beso grande. Y hablamos de 98 uh-huh. en esta nota, pero también tenemos que decirle que hoy se vacunó otra mujer de 101 años. Pero mira qué bien. Hoy por la mañana recibió la vacuna, la primera dosis, Irma Straparoli. Ahí estamos, ¿sí? La mujer más longeva en vacunarse en Morteros recibió hoy por la mañana la vacuna. 101 años, cumple el 20 de junio 102 y allí está el momento de la vacunación. Bien, hasta ahora es de lo que tenemos este conocimiento. Es la mujer con la mujer más longeva, con más experiencia, diría. Exacto. ¿Se escucha ahí? ¿Habla o no? Ah, no, la nota la tenemos, la tenemos para el lunes. Bien, sí, bien, la tenemos para supuesto. El lunes la nota. Sí, sí. Porque queremos dedicarle el tiempo que se merece, por supuesto, para que nos cuente su historia. 101 años de vida con allí, bueno, con la asistencia. Es que, fue trasladada por el SEM, por porque no puede movilizarse sola, allí con la silla de ruedas, la llevaron, la atendieron muy bien, como siempre. Bueno, en este caso le colocaron la vacuna. El lunes vamos a tener su testimonio, dijo sentirse más tranquila al recibir la primera dosis de la vacuna. Bueno, ya que estamos hablando de vacunas, estamos hablando de COVID, vamos a tomar contacto con el doctor Hugo Pizzi, que tiene la gentileza de atendernos como siempre, cada vez que lo llamamos está allí al pie del cañón para dialogar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? El placer de verlos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, estamos nosotros entre la esperanza y el temor, porque bueno, la esperanza de que llegan vacunas y las vamos a buscar y viene el avión de aerolíneas, pero por otro lado nos encontramos con nuevas cepas, con nuevos casos, que es más contagiosa. Doc, ¿en qué situación estamos ya enfrentándonos en esta segunda ola? Bueno, se nos está complicando el panorama por una razón muy simple. No salimos todavía del virus que asoló el año pasado. La prueba evidente de que los últimos días estábamos con casi 9.000 casos, 8.000 y pico, y ahora vienen estas nuevas cepas que realmente obligan, y ha sido una de las decisiones que yo sugerí desde el primer momento, cerrar fronteras, suspender viajes, especialmente los viajes aéreos, y ser un poco más estrictos, porque fíjese de que hay miles y miles de camiones que hacen el transporte bioceánico, que están pasando constantemente, usan baños argentinos, comen en comedores argentinos de la ruta. Y nosotros, en primer lugar, fuimos al mercado de abasto grande, donde venían los camiones brasileños con bananas, frutas tropicales y demás. Y le preguntábamos a los camioneros si les habían hecho algo. Y evidentemente no tenían ningún tipo de control, o sea que los camiones seguían pasando como en un principio. Yo creo que vamos a tener que extremar todos los recaudos, ya salió hoy en el boletín oficial para instituir todas esas medidas mañana, porque la situación es muy compleja. Mire, usted ha entrado, hemos detectado la cepa Manaos y hemos detectado en Córdoba capital la cepa inglesa. Con la cepa inglesa era un matrimonio que había estado en México, él murió con 59 años, es una pena, un hombre joven, la mujer todavía está internada, pero ellos contaminaron a cuatro, o sea, en el lapso que llegaron, en el lapso que acudieron porque no se sentían bien, contaminaron a cuatro. Y el que vino del Río de Janeiro, el que vino de Brasil, contaminó a nueve. O sea que no sabemos hasta este momento si todo eso empezó a difuminarse porque es un virus 70 veces, repito, 70 veces más contagioso que el del año pasado que no lo pudimos controlar. ¿Cómo 70 veces? ¿Cómo? Bueno, me asusta el número. 70 veces bueno, por ejemplo, más contagioso. El virus del año pasado, el que todavía está circulando, cuando una persona enferma
contaminaba a 3, sí, los 3 contaminaban a 9, era progresión geométrica. Uh-huh. A esa progresión geométrica ahora hay que multiplicarla por 70. Es mucho más contagioso, pero también es mucho más mortal. Por eso hay que ser muy cautos, especialmente porque nosotros estamos viendo que hay gente que dejó de usar el barbijo. He visto, por ejemplo, en grandes centros comerciales que han pedido o han puesto empleados que son fuerza de venta en el interior y están en la puerta porque la gente entra como que se olvidó de que estamos en una epidemia, en una pandemia. La gente no nos está ayudando, especialmente la gente joven, se los ve transcurrir, cree que son indemnes. Y lo más curioso del caso es que esto está golpeando más a los jóvenes, ¿eh? O sea, todas las autopsias de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España, o sea, son cadáveres de jóvenes sin enfermedades previas, que cuando los abren y ven los grandes vasos, están llenos de coágulos, trombos y émbolos, o sea, que es la forma de matar. Esas son las cepas que han entrado ahora, o sea, que por eso le tiene que haber llamado la atención al tele... Uh-huh. Evidente el hecho de que se ha cerrado prácticamente todo, ¿no? O sea, es una cuestión muy delicada. A ver, Doc, ayúdeme por ahí, si yo estoy confundido o equivocado, me corrige y para mí está todo bien. El año pasado cerramos el país y cerramos en una cuarentena muy estricta con muy pocos casos. La verdad que aquí en el interior no tuvimos casos recién hasta el mes de septiembre. Sin embargo, estuvimos marzo, abril, mayo, junio, empezamos a abrir un poquito. Ahora, ante una cepa que es 70 veces más contagiosa, es más mortal y ataca a los jóvenes, y la tenemos en Brasil o ya la tenemos aquí en nuestro país, ¿todavía qué pasa? Nos estamos preguntando si nos conviene en imagen política cerrar o abrir o a ver, ¿se entiende? No hay un contrasentido en cómo se actuó el año pasado y ahora que parece que está todo bien, que simplemente recién ahora se cierran algunos vuelos del exterior, cuando ya tenemos la cepa adentro, antes lo corrimos, a ver, ahora lo estamos corriendo por detrás al virus. Eso sí me explico. Bueno, generalmente nosotros siempre hemos tenido que aprender de los europeos. Los europeos nos iban enseñando inclusive hasta las características de las enfermedades que ellos veían y cómo evitar muerte, porque en el momento que los europeos nos enseñaban, hasta los hornos crematorios estaban colapsados, ha sido un desastre esto. Ahora, cuando se calma una cosa, empieza otra, que son el mismo virus que va mutando, pero ¿por qué muta? ¿Por qué cambia de antifaz el virus? ¿Por qué se hace más agresivo? Porque la gente permite que entre en su cuerpo, o sea, cuando uno, porque es un imprudente, un indisciplinado, se contagia porque va a un baile, porque va a una fiesta clandestina, el virus se reproduce rápidamente en su organismo y a partir de ahí muta. Por eso son las mutaciones que vienen. Y Brasil en este momento, Paraguay, lo de Paraguay, ¿ustedes se enteraron que las personas comunes en Paraguay están donando sillones de living para que estén en la puerta o en los pasillos de los hospitales porque no hay más cama? Ni siquiera hay cómo disponer de los cadáveres. O sea, la municipalidad de Manaos, en la capital de la Amazonia, pide disculpas por no sacar en tiempo y en forma los cadáveres de la calle. Es una situación caótica. Es una forma de poder defendernos. Y yo lo que le pido a la gente, hay un porcentaje muy grande de argentinos que nunca nos ayudó, ¿eh? O sea, esto está escrito, está publicado. Según un informe de la provincia de Buenos Aires, dice que hay un 35% que no solo que desafió, sino que nunca ayudó a nada. Entonces esa gente va a tener que cambiar un poco de actitud, porque si no esto nos va a dar mucho más disgusto que el año pasado. ¿Estamos lejos, doctor, de una cuarentena estricta, de una fase como la que tuvimos en marzo o abril del año pasado? No, o sea, en este momento nosotros vamos a evaluar. Esto es una cuestión muy plástica, donde todos los días hay que hacer evaluaciones para ver qué es lo que sucede. Pero hay que poner algo. Yo siempre fui de la idea de que había que cobrar, como cobra Europa el PCR, y hay que cobrar el hotel. ¿Por qué? Porque si no, la gente no le presta atención. En Europa todo funciona. 200 euros para hacer PCR, hay que pagarse el hotel. Entonces se desactivaron infinidad de actitudes que son malsanas, uh-huh, e imprudentes.
Uh-huh. Acá, por ejemplo, vienen 100 alumnos en un viaje de estudio a Cancún, que habría que charlar esto, si sí. No se podría haber pospuesto ese viaje. Uh-huh. Bueno, 100 alumnos, todos con certificados falsos. 100 alumnos, todos contaminados. Cada uno de esos se los mandó a su casa. Y entonces quiere decir que hay 100 familias más contaminadas. Uh-huh. Hay 7.200 argentinos que todavía están veraneando en Brasil. Esos tienen que volver. Bueno, va a haber que cerrar, porque si no, no vamos a repatriar ni nada, porque si no nos van a seguir contaminando. Hay gente que no ha tenido un ápice de cordura. Hay gente que se ha comportado como si esto jamás hubiese existido. Y cuidado con eso, porque siempre dicen los chicos. Hay barbudos de 32 años, de 35 años, hay personas mayores y hay otros que son antivacunas o que creen que esto le pasa al resto y jamás le va a suceder a ellos. Mientras tanto, nosotros, certificado de defunción, etc. Doctor, tenemos que mirar obviamente mucho a Brasil, ¿no? Allí está la clave, porque hasta ahora, bueno, Paraguay con su sistema de salud colapsado, Uruguay que, bueno, también ha restringido algunas actividades, Chile está entrando en confinamiento, pero nuestro... lo digo entre comillas, nuestro enemigo o el lugar, la puerta que nosotros tenemos que cerrar es la de Brasil. Sí, es tremendo. Lo de Brasil es tremendo porque es algo que uno nunca puede, yo nunca pude creer que el gigante San Pablo no tenga ni siquiera cama en los dispensarios. O sea, hay chicos de 22 años que mueren. Y le digo, insisto con esto de los chicos para que se cuiden acá. Mueren por no tener dónde ser asistidos. Es más, nosotros que somos los que asesoramos y demás, estamos viendo qué población puede tener oxígeno, cómo es esto. Estamos constantemente evaluando la situación. Y realmente la gran preocupación es porque hay comunidades, hay grupos que nunca se cuidaron y no se van a cuidar, a menos de que le pegue al lado en un familiar o a ellos mismos. Por lo tanto, creo que hay que ser muy, muy, muy cauto. Pero lo de Paraguay es tremendo. La gente de Bolivia, me comentaban los exalumnos, nunca se olviden que Córdoba es la universidad más antigua de Argentina. O sea, infinidad de médicos se formaron en Córdoba. En Paraguay, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, de Chile. Y nos comentan los exalumnos, oiga, esto, profe, es la edad media, me dicen los bolivianos. No hay recursos. Lo único que han tenido los bolivianos son 20.000 vacunas que le trajimos nosotros en uno de nuestros vuelos de Moscú. Después, por ejemplo, el caso de Chile es insólito. En un momento estaba a la cabeza arriba de Israel como el país que más había vacunado. Y de pronto tiene que hacer un cierre total porque la patología estaba, parecía un incendio eso. Y Uruguay... ¿quién iba a pensar que Uruguay iba a vivir esto? Bueno, entonces todos esos son cosas que nosotros debemos visualizar. Con lo que hicimos el año pasado, el comportamiento. Siempre hablo de comportamiento, porque acá hay dos actores. Son responsabilidades compartidas. El gobierno tiene su responsabilidad, pero el ciudadano también tiene su responsabilidad. Por eso siempre se dice en medicina sanitaria, responsabilidades compartidas. Uh-huh. Si nosotros no cambiamos de actitud y ese grupo que tanto daño nos hizo no cambia, yo creo que vamos a vivir momentos muy desagradables. Bueno, la verdad que nos deja un poco preocupados y está bueno esta preocupación porque es el mensaje que baja de una persona que de esto sabe mucho y que ha estado siempre allí al pie del cañón. Doc, la recomendación entonces es cuidarnos. Más que nunca, esta frase la hemos dicho muchas veces, por allí la gente no nos cree más, pero tenemos que cuidarnos ahora más que nunca con esto. La gente se va a dar cuenta, lo único que tiene que hacer es mirar noticieros, observar, leer o escuchar noticias de los vecinos y ahí se va a dar cuenta de cuál es la situación. Uh-huh. Esta gente que se fue de vacaciones y vuelve y tiene que enterrar al padre, al padre de familia, entonces es muy complicado esto, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que dejar los viajes de lado, posponer todo, reprogramar todas las actividades y volver al lavado de manos, uso de barbijo, la limpieza en la casa, nunca se olviden de una cosa tan accesible y barata, 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, airear habitaciones,
y ser muy cuidadosos. O sea, con eso y con lo que hemos aprendido del tema, nos tiene que ir por lo menos dignamente, podríamos salir. Pero si este grupo del 35% que jamás ayudó en nada va a seguir siendo irresponsable, que vamos a tener que empezar a señalarlos, yo creo que nos va a ir muy mal. O sea, por eso yo les pido por favor, y a ustedes que la gente los quiere y los respeta y los escucha, hay que pedir encarecidamente que adhieran a las medidas sanitarias. No son epidemias eternas, pero son epidemias que dejan marcas. ¿La vacuna sirve? ¿Las vacunas que se están aplicando ahora sirven, sí, para estas cepas? Absolutamente. Bien. Las vacunas son importantísimas, por eso he visto que ahí hay gente que ha perdido el turno. No sé si se dieron cuenta de que cuando pierden el turno o no les prestan atención, inmediatamente esas vacunas se colocan al día siguiente a personas que necesitan. Uh-huh. Entonces, respeten los turnos, están llegando muchas dosis, vamos a cubrir determinadas cantidades de gente, especialmente de gente de edad, docentes, y vamos a seguir con el personal de salud que en este momento falta. Pero en general las vacunas son excelentes, dan muy buen resultado. En este momento en el mundo hay una sola preocupación, que es la cepa sudafricana. Esa sí neutraliza vacunas, pero no son las vacunas que están acá. Bien, ¿y no es la cepa que tenemos acá tampoco? No la tenemos en absoluto. Bien. Ni las vacunas ni la cepa. Por eso vuelvo a insistir con lo que dijimos al principio. El que se cuide, el que impide que el virus, bien, entre en su cuerpo, va a impedir una nueva mutación. Y no viajen. Sean cuidadosos, se puede vivir perfectamente bien. Doc, ¿recomienda? Tanto nos vamos a cuidar nosotros. Para este fin de semana largo, ¿recomienda quedarse en casa también o los viajes al interior del país los podemos hacer un poquito más relajados? Sí, al exterior no, mire, definitivamente. No, en absoluto. Nosotros hicimos los protocolos de los hoteles, de los teatros, de los cines, de los colegios. Yo creo que cuando la gente cumple con los protocolos es muy difícil que le pase algo. El problema es que la gente no cumple. Hay siempre esos mitos que yo iba caminando y doblé en la esquina y tropecé y me caí justo en el mosaico, había un virus. Sí, sí. Esas son todas tonterías, estupideces que no existen. El virus sabemos dónde está, sabemos cómo cuidarnos, o sea, es nuestra responsabilidad. Entonces tienen que ayudar, de alguna manera tienen que ayudar. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable. Y hasta pronto, un saludo afectuoso para todos. Que anden bien. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, la verdad que me dejó un poco, hasta me conmovió. Sí. No me asustó, me conmovió este dato que tiene que ver con estas nuevas cepas, 70 veces más contagiosa y más letal. Y que en este caso, y que en muchos casos en Europa, se están viendo fallecimientos de jóvenes, sí, sin comorbilidades, sí, sin, señor, afecciones previas. Bueno, parece que es un momento en el que nuevamente tenemos que decir, bueno, cuidémonos. Claro, lo dijo, ¿sí?, él, lo reiteró. Está todo bien con la vida social, está todo bien con la vida recreativa, está todo bien con el partido de fútbol, está todo bien con el casino, sí, con los boliches, con los bares, está todo bien con todos. Sí. Pero me parece que en algún momento vamos a tener que ajustar y que creo que depende de nosotros. Pero por supuesto, siempre lo dijimos, siempre lo seguimos diciendo, depende de cada uno de nosotros. El doctor Pizzi habló muy claro, está complicada la situación. Si no vemos lo que pasa en Latinoamérica, que lo tuvimos en el día de ayer, vamos a vivir momentos complicados, depende de cada uno de nosotros también. Otra cosita para terminar. Si yo voy a un partido de fútbol y veo que hay una persona sentada acá y la otra sentada acá, si yo me voy a sentar en el medio, a la culpa no la tiene ni el vigía, ni el inspector, ni el presidente del club, ni el intendente, ni el gobernador, ni el presidente, no la tiene nadie, ni siquiera el chino que comió el murciélago infectado. Si nos dicen distanciamiento social y vemos dos butacas ocupadas y nos sentamos en el medio, la verdad que hay que ponerte el brochecito acá y decirte, claro, es así, sí, o sea, depende así, de nosotros, depende de nosotros, ni más ni menos. Hace más de un año que son las medidas básicas de prevención, barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social. Bueno, vamos 13 horas. A la pausa. Vamos. Sí, vamos a la pausa, ya venimos con más información, queda mucho en el noticiero todavía. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí.
Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Conectate jugando, conectate cocinando, conectate viajando, conectate creando, conectate trabajando, conectate con la gran promoción. Hay 60 millones de pesos en premios, nuevos sorteos. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Milmar. Comunicate al 4042-76, 4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617, Morteros. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en función de lo resuelto nacionalmente sobre la vacunación contra el COVID-19, el turno para la segunda dosis de su vacuna fue cancelado. La nueva fecha será comunicada por el mismo medio que le fue informado el primer turno, SMS, Ciudadano Digital o correo electrónico. Esta reprogramación no afecta el proceso de inmunización contra el coronavirus. De todos modos, sigamos respetando los protocolos y cuidándonos entre todos. Sueño Celeste 2021. Más de 50 millones en premios. Pedile a promotores autorizados. Hoy estoy contenta porque estoy acompañando a mi abuela que pudo venir a vacunarse por el COVID-19. Pero ahora me siento aliviada, espero que llegue la segunda muy pronto. Nos recordaron que teníamos que venir, todo muy bien, la verdad que organizado, todo perfecto. De la importancia de la vacunación para poder alcanzar la inmunidad sobre esta enfermedad, además de seguir con los cuidados que hemos tenido desde el año pasado. Y bueno, y a seguir cuidándonos y tener esperanza de que esto termine pronto. Y cuidándose como si no estuviera vacunado. La vacuna nos da una gran esperanza, pero la inmunidad todavía no la tenemos. Nos va a ir un buen tiempo hasta que vacunemos al porcentaje de población necesaria para lograr una inmunidad que nos proteja a todos. Para lograr la inmunidad debemos tener el 70% de la población vacunada. Sigamos cuidándonos. Evitemos la segunda ola de contagios. Municipalidad de Morteros. Martes y viernes, desde las 13, todo el deporte. Arte Terapia Vinci, taller de arte plástica de la profesora Gladys Arce, te invita a conectarte con tu ser interno. Dibujo, pinturas, artesanías, manualidades, retratos a pedido, obras en general. Enseñanza personalizada a domicilio a personas con discapacidad motora, visual, intelectual y psicosocial. Niños, niños especiales, jóvenes y adultos. Ambiente climatizado. Inscribite en Buenos Aires 121, celular 15-52-4904, Morteros. Cumplí tu sueño de viajar con Mutual Tiro Federal. Argentina para disfrutar. Mar del Plata, Bariloche, Las Grutas, Cataratas, Merlo, Mendoza, San Rafael. Brasil y sus playas cálidas. Aéreos, Río de Janeiro, Búzios, Salvador, Maceió, Natal, Puerto Seguro. Todo el Caribe y destinos exóticos. Cruceros. Consultas al 425-200 o 402300. El destino del mundo que elijas está en Turismo de Mutual Tiro Federal. Confianza mutua.
Abrimos el último segmento de Noticiero Regional Cooperativo con una temperatura de 23 grados, 6 décimas, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Morteros. 13 horas 6 minutos, es momento de conocer cómo está el mundo. Por eso le damos la bienvenida a Ariel Umpierres con la columna internacional. Hola, buenas tardes. Presidentes en la tormenta. ¿Será que tienen demasiado poder o demasiada ambición o todo junto? En todo caso, esta semana, estos últimos días en realidad, nos han traído noticias bastante interesantes, alarmantes en algún sentido, sorprendentes o quizás no tanto. Por ejemplo, Nicolás Sarkozy, el ex presidente de Francia, aquel todopoderoso presidente, el que le declaró la guerra al norte de África, a Libia, que hizo, en fin, todo tipo de andanzas por África, llevando su ejército y sus bombarderos, pues resulta que hace pocos días atrás fue declarado culpable por un juzgado de París, en el cual se lo declara responsable de tráfico de influencias, de corrupción, de espionaje de adversarios políticos, en fin. Esto fue un proceso que duró muchos años, unos cuantos años, 4 o 5 años, finalmente fue declarado culpable y condenado a 3 años de prisión. En realidad va a cumplir 1, pero bueno, es sorprendente que un ex presidente de Francia, esa gran potencia, el que está casado con Carla Bruni, se acordará usted, la modelo, aquella que canta muy bonito, bueno, este hombre hoy ha sido condenado, es decir, hace unos pocos días. Llamó la atención también que un expresidente francés, Jacques Chirac, que ya ha muerto, pero que hace pocos años atrás también fuera declarado culpable de corrupción, de actos varios. Pero no solamente los presidentes de la política o de los gobiernos han tenido malos momentos últimamente. Josep Maria Bartomeu, Barto, el presidente del Barça, del Club Atlético Barça, allí donde juega Messi y tantos otros cracks, pues también ha sido condenado a prisión, es decir, ha sido llevado a prisión y está en un proceso en el cual va a terminar muy mal, también por actos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos. Se acordará usted, si le gusta un poco el fútbol o ha seguido los malos momentos que ha tenido que vivir Lionel Messi en los últimos meses, si le renovaban el contrato, si le aumentaban el sueldo, que ganaba mucho. En un momento se llegó a decir que el propio Barça, ese club atlético, estaría a punto de quebrar, entre otras cosas, por las malas gestiones de este señor Bartó, que en fin, ha llevado a una situación en la cual obviamente ya ha renunciado a su cargo y el club está en una situación muy complicada por todos estos tipos de versiones. Pero también en Latinoamérica tenemos un presidente en ejercicio, el presidente de Honduras, Joe Hernández, está siendo acusado por un juzgado de Nueva York, de los Estados Unidos, nada más y nada menos que de tráfico de drogas. Actual presidente, está en ejercicio. Como dato de color le puedo agregar que su propio hermano ya está preso en los Estados Unidos, condenado creo que a de por vida por tráfico de drogas y por haberse asociado en algún momento con el Chapo Guzmán y demás. Mal momento para el pobre país centroamericano que su propio presidente esté pasando por estas circunstancias. Pocos días atrás también, y aquí cambiamos de horizonte, aquí nomás en Bolivia, muy cerca, la ex presidenta de facto, aquella que se declaró con la Biblia nueva presidenta, llevándose por delante todas las instituciones de ese país, ahora estoy hablando de Janet Áñez, aquella señora que incluso no podía ni hablar, le tenían que soplar al oído lo que tenía que decir en los discursos, porque no sabía ni para qué estaba. Lo único que sabía era que la Biblia era su guía, eso sí. Bueno, ahora con el nuevo gobierno allí en Bolivia también ha sido investigada y ya está presa porque evidentemente dio un golpe de Estado. En fin, son situaciones que uno dice, bueno, pero estas cosas pasan, corrupción tan exagerada en países como estos, latinos. Pero uno puede pensar que para un país ejemplar como Alemania estas cosas no deberían pasar. Pues no, llévese usted la sorpresa. Allí en Alemania, en estos últimos días, varios diputados, un ministro, han sido acusados y están realmente, ya han renunciado, de haber hecho tráfico de influencias para que Alemania comprara máscaras, barbijos o tapabocas a determinadas empresas. Y se han llevado millones de euros en comisiones, en coimas, en mordidas, como dicen los hermanos mexicanos.
Es decir, en Alemania, donde uno puede pensar que es un país ejemplar, estas cosas también pasan. Bueno, si nos ponemos a pensar, recuerdes aquella empresa muy importante, una de las más importantes de Alemania, Siemens, que desarrolló actos de corrupción a lo largo de continentes enteros, con gobiernos de todo tipo, y que fue acusada y demostrado que cometía actos de corrupción en todos lados. No obstante, allí sigue diciéndose, por una encuesta que acaba de publicarse, que reveló que el 53% de los alemanes, de la población alemana, más de la mitad, cree y está convencida de que en su país también hay corrupción política, al más alto nivel, pero también hay corrupción política. Bueno, si hablamos de Alemania, hay un caso que ha sido emblemático en los últimos meses, que es de la empresa privada Wirecard, una empresa de estas de pago en línea para pagar compras en Internet, que hace una intermediación con los bancos. Esta fue una empresa que surgió hace unos 10 o 15 años atrás, principalmente para que las personas que querían consumir pornografía a través de Internet pudieran pagarlo con su tarjeta de crédito. Bueno, esa empresa creció, se hizo una gran empresa, muy gran empresa, hasta el punto que estaba entre las 20 más importantes de Alemania, más importante que el propio Deutsche Bank, el banco alemán de la propia Alemania. Bueno, resulta que su presidente y su director financiero tuvieron que confesar que efectivamente habían hecho un desfalco de esa propia empresa de nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares, 2.000 millones. El vicepresidente y director financiero de esta empresa ya hace como 2 años que está prófugo, se ha fugado, no se sabe dónde está, y es el hombre más buscado del planeta. Este es el escenario de personas que tienen mucho poder, mucha ambición, y que en definitiva será la suma de todo eso lo que lleva a estos actos de corrupción y de atropello de las tradiciones, de los valores, de las instituciones, en países que no solamente tienen que ver con el subdesarrollo o el tercer mundo. En todas partes del mundo estas cosas están ocurriendo. Así que de este tema también seguiremos hablando en los próximos días. Un saludo, muchas gracias. Y de la información internacional vamos al deporte, vamos a ver lo que pasará este fin de semana con la agenda Luchi Deportiva. Exactamente, gracias, Van. Y bueno, antes de meternos decididamente en la agenda, dos datos cortitos. Arranca la Morterense de básquetbol. Atención, se inicia la competencia. Lamentablemente no va a poder ser fecha plena. ¿Por qué? Porque lo que ya adelantábamos, un caso de COVID-19 en San Jorge de Brickman motivó la suspensión del clásico, que era uno de los partidos para iniciar la fecha. Recordemos que se completa con 9 de Morteros, 9 de Freire y Tiro Federal y Deportivo Morteros Porteña. Primera fecha de la Morterense de básquetbol. También arranca la Asociación de San Francisco, compiten por separado, por lo menos en esta primera parte del año. Es decir que, tanto en primera y 1-17, se van a mostrar los primeros partidos de la Morterense. Recordemos que hay actividad de inferiores sábado y domingo. Y también les dejo cortita, para cambiar un poquito de tema, la información del motocross, porque arranca la actividad en el Complejo de Deporte Motor. Sábado y domingo les repaso los horarios del evento, inscripciones de 12 a 14 en la jornada de sábado, de 14 a 18 las pruebas, y el domingo pruebas de 9 a 10, y luego a las 10:30 arrancan las tandas en lo que tiene que ver con la competencia del motocross del Este. Esto referido a la actividad del Complejo de Deporte Motor en la ciudad de Morteros. Y ahora sí, la agenda, los eventos más destacados que tenemos para ir adelantando de cara al fin de semana, mientras ya vamos a ir poniendo en el aire las placas correspondientes de lo que es la vuelta de la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein. Star Action será el encargado de llevar las alternativas el domingo al mediodía. Vamos avanzando en el deporte motor, pero a nivel local, Turismo Pista, a las 9:30, la escena central en lo que es esta disciplina en Teis Sports se puede disfrutar. Y obviamente vamos a hablar del fútbol, porque Talleres Godoy Cruz van a jugar el sábado a las 2 de la tarde por Fox. Y recordemos que el domingo juega Boca con Independiente, se enfrentan los grandes del fútbol argentino con los de Avellaneda, Boca Independiente, el domingo a las 9 de la noche, y River Racing jugarán el domingo a la hora 18:30 por Fox. La agenda deportiva, eventos más destacados durante el fin de semana. Muy bien, todo agendado. Todo perfecto. Sí, qué suerte que la Fórmula 1 empieza al mediodía. Está buenísimo, ¿eh? Por lo menos para ver las primeras vueltas. Después vamos a ver cómo, que nos esperamos que no sea tan aburrida como años anteriores. Pero por lo menos un buen horario.
Sí. El horario ya ayuda. Exactamente. Y MotoGP me parece que no lo televisan, ¿no? Sí, estamos buscando y la verdad que no encontramos canales como para la televisación de lo que es la primera fecha también, ¿no? Bueno, Luchi, buen fin de semana para vos. Igualmente para ustedes, chicos. Un gran abrazo. Chao, Luchi, hasta el lunes. Nosotros también nos despedimos ya pasaditos, pero queremos saber cómo estará el fin de semana. Por favor, que salga el sol. Para hoy una máxima de 26 grados con cielo cubierto. Sábado y domingo está el sol presente. Para el sábado una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Y para el día domingo una mínima de 13 grados y una máxima de 23 en la ciudad de Morteros. No tengo nada y perdido por perdido. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Que lo pasen muy lindo y nos reencontramos el lunes. Muy buen fin de semana para todos. El lunes con mucha información. Chao.